Y seguimos, queridos hermanos, con Ñandejárañe Dominical. Estamos en esta gran solemnidad del tiempo, ¿verdad? Pascual, que es ahora y concluye con esto, con la venida del Espíritu Santo, Pentecostés. Esa primera lectura nos insistía muchísimo, ¿verdad? En el entendimiento también. Fíjense que esa última partecita nos hablaban y se hacen la pregunta, pero ¿estos acaso no son galileos, todos estos los que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de ellos habla? Nosotros le escuchamos, dice, hablar en su idioma, pero sin embargo les entendemos. Esto es también muy interesante porque nos hace comprender que en la medida en que nosotros hablamos el lenguaje del amor, el lenguaje de Dios, cuando nosotros transmitimos a Dios, ciertamente que todos podemos entendernos. Peaco y Sejina, ¿cómo es que ellos hablan en un idioma, nosotros hablamos en otro idioma, pero sin embargo nos entendemos? Esto me hace recordar muchas veces que algunos jóvenes principalmente viajan, por ejemplo, por A o por B motivo, 15, 20 días, tienen encuentros con otros jóvenes a nivel mundial, donde van jóvenes de todas las naciones y ciertamente cada uno habla su idioma, ¿verdad? De repente un chino, un japonés, un no sé, coreano, un alemán, francés, y se van y se encuentran y sin embargo después ellos pueden, entre comillas lo digo, entenderse. Pueden entenderse. Y esto es interesante. Mucha experiencia. Yo a propósito a veces les pregunto, bueno, vaya a la peña, entender, ¿verdad? Con gestos, dice, con forma, algunas palabritas por ahí, entre sonrisa y que esto, que aquello, gestos, nos vamos comprendiendo. Y ese es el lenguaje del amor. Cuando nosotros apreciamos a una persona y cuando nosotros queremos verdaderamente a esa persona, siempre encontramos el camino para que exista un diálogo. Otro caso que me llamó también la atención, de una paraguaya que se había casado con un inglés, ¿verdad? No entendía ni el castellano ni la guaraní, menos la inglés, menos entendía la inglés, ¿verdad? Pero sin embargo se encontraron por ahí en el camino de la vida, a pico mendaje, ¿verdad? Y yo le preguntaba así, entre chiste y de vera, ¿verdad? Le decía, chama, vaya la peña entiende, vaya la peña enamora uno del otro, ¿verdad? Y ahí justamente entre risa y todo eso decían, y bueno, gestos, que esto, que aquello, ¿verdad? O sea, uno que le cae bien al otro y después ese lenguaje del amor que nos lleva a entendernos a pesar de cualquier dificultad que podemos encontrar. Qué lindo que es esto. Pentecostés nos está hablando de esto. Pentecostés nos está diciendo, es todo lo contrario a Babel. ¿Se acuerdan que Babel fue la división de las lenguas? ¿Por qué? Porque nañaño entende veí. Y muchas veces nuestras comunidades pueden ser Babel, queridos hermanos. Mucha atención, ¿verdad? Entonces tenemos que estar atentos. Esta segunda lectura que nos presenta de la primera carta, ¿verdad? Del apóstol San Pablo a los Corintios, dice, nadie puede decir Jesús es el Señor si no tiene la fuerza del Espíritu Santo. Y aquí justamente te dice, hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. Nosotros muchas veces somos muy exclusivistas, ¿verdad? Y entonces, ya voy para palañane, gente. En vez de ser inclusivos, ¿verdad? Hay diversidad, y eso lo tenemos que admitir. No queramos hacerla una sola cosa, la unicidad, como si fuese que todos tienen que hacer la misma cosa. No. Cada uno tiene que poner su cualidad, su riqueza, lo que uno sabe hacer, de acuerdo a ese don que Dios le ha dado. Eso te dice luego. Y dentro de esta diversidad de actuaciones, entender que es Dios mismo el que está actuando. Es Dios mismo el que está actuando. Porque cuando hay amor verdaderamente, cuando hay deseo de hacer crecer a la persona, cuando hay deseo de hacer crecer entonces la comunidad, ahí está el secreto y ahí está el punto del discernimiento. Algunas veces también las personas me preguntan, ¿verdad? Y me dicen, ah, yo digo, si hay cuatro, y la pea, o ya popona, sejina, tapamba, eva la ua, o cajina, pea, hey, ¿verdad? Como quisiendo poner barrera, ¿verdad? Y yo le respondo, y justamente esto que dice aquí la palabra de Dios. Cuando uno se da cuenta que la persona viene y busca el bien, ¿viste? El bien de la comunidad, no simplemente se mira a sí mismo, y no busca simplemente su interés, sino que está buscando el bien de la comunidad y de las personas, ciertamente que ahí entonces existe la fuerza del Espíritu Santo, que nos une en la diversidad. Busca entonces esa unidad. Así también dice, continúa, ¿verdad?, la palabra de Dios,
Dice, a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. Ese pues es el caracu. Porque dice, para el bien común. No es para el bien personal. Porque incluso algunas veces también yo puedo entrar, atención, yo puedo entrar, que estoy buscando, ¿verdad? Dentro de esa unicidad, todo cuadradito, todo esto hacemos, todo hacemos la misma cosa, pero me estoy aprovechando. Como también algunas veces uno se da cuenta, ¿verdad? Personas que más bien van por su propio interés, por buscar su platita, por buscar intereses que sean para él, para su familia y no el de la comunidad. Atención a esto, atención. Y tenemos que discernir. La palabra de Dios te dice bien que a cada uno se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. Tenemos que utilizar en favor de los demás. Lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, mano, pie, ojo, oreja, diversos. Sin embargo, entonces, así también es Cristo. Pues todos nosotros, judíos, griegos, esclavos, libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu. Es decir, tenemos que buscar también esta unidad. Pero la unidad es de todo el cuerpo. El cuerpo es armonioso. Mi dedo es diferente, ¿verdad? De mi oreja. Cada uno tiene una función específica. Pero cada uno, dentro de esa función específica, hace que toda la armonía del cuerpo funcione. Jaupeya y Peñande, Peñande, Capilla Cuera Peñaino, Peñande, Iglesia Cuera Peñaino, Ayeva, Peñande, Atehuasupe, donde cada uno, uno es músico, uno es liturgista, el otro es, entonces puede encargarse de la parte de la economía, el otro de la parte de la construcción, el otro de la parte de la limpieza, el otro de la parte, ¿verdad?, de las celebraciones, en fin. Cada uno tiene que tener y cada uno tiene que ofrecerse, atención. Anila cora ahí entre ahí la ñamaña y ya pongo mi otro cuera. No, entero betea. Porque si no, entonces quiere decir que esa parte del cuerpo está atrofiada. Entonces, si yo soy pierna y yo no hago lo que tengo que hacer, entonces quiere decir que mi comunidad va a ser paralítica, porque justamente yo era la pierna que tenía que estar caminando. Si yo era la lengua y justamente se queda paralizada mi lengua, vos ahí porque no hiciste tu parte, entonces, epitata neñengu. Entonces, esa comunidad ñenguta, ¿entendiste? Vamos a ubicar un poco así como nos dice Pablo. Cada uno tiene una función específica y cada uno lo tiene que poner a favor de la comunidad, del bien común. Y ese bien común nosotros nos damos cuenta y podemos hacer el discernimiento de acuerdo a esas cualidades y riquezas que el Señor nos ha dado. Y bueno, seguimos enseguida con más de Yarañe Dominical.